resumir? Pues poniendo o país en saldo, vendiendo país, ese es a su política económica, ese es a su política industrial. Y si esa medida, se poner las parcelas a precio de saldo, es tan eficaz porque no lo hicieron antes, le van 6 años. Tardaron 6 años en decatarse de que poner a precio de saldo las parcelas era la solución. Pues no me parece una muestra de un gobierno eficaz. Preséntase a señora consejera, lo dicen antes, como a representante de Promociones Feijóo S.A. Presenta un país de rebaixas y ausente de objetivos, ausente de estrategias, ausente de medidas organizativas. Y ese es lo que nos debemos, lo que nos demandamos. Esas son las respuestas que demanda la ciudadanía. ¿Cuáles son nuestros sectores estratégicos y cómo se va a trabajar para desenvolverlos? ¿Cuál es la distribución geográfica de esos sectores estratégicos y a su implantación en los polígonos empresariales? ¿Cuáles son nuestras áreas deficitarias y cómo se van a priorizar? ¿Qué se va a hacer con el sector lácteo, con el sector energético, con el sector naval? En definitiva, le vamos insistiendo sobre esto un montón de tiempo. Pero no hay que diga Alternativa Galega de Esquerra. O Foro Económico de Galicia, en un informe presentado en relación al suelo industrial y los parques industriales y empresariales de Galicia, establece dos diagnóstico claras. Una primera, muy evidente: hay una planificación deficiente en la oferta de suelo industrial en Galicia. Conclusión evidente. Segunda, son necesarias directrices de ordenación del suelo empresarial para Galicia. Por lo tanto, esos son los verdaderos retos. No vender un país a precio de saldo. Impulsar, establecer, potenciar modalidades de gestión de los parques empresariales que os hagan más eficientes. Favorecer la creación de entidades de conservación. Impulsar la mancomunización de servicios, formación y innovación de los parques empresariales próximos, etcétera, etcétera, etcétera. Planificar, actuar. Señor Castiñeira, usted, como de costumbre, mente, nada impide las cláusulas de venta incluidas en este plan, que se merque a un precio de saldo una parcela y que después se venda y se especule con ella. O dice claramente las cláusulas de este plan. Exactamente, yo leo literal para que no me cuestione. Obliga a edificar y obtener licencia de la primera actividad y considerase cumplida una vez que el primero adquirente o los adquirentes sucesivos acrediten o sea cumplimiento. Una vez acreditado el cumplimiento de estas obligas, los adquirentes sucesivos no estarán sujetos a las obligas antes mencionadas. Nada obligue que una persona que tenga importantes recursos económicos compre una parcela, edifique una nave, obtenga una licencia y después a venda, en un momento en que rematen las ofertas y los saldos. Porque estos saldos van a ser indefinidos, van a estar siempre por 50% de esas parcelas. Usted es un auténtico experto en saber cómo se obtienen plusvalías comprando a un precio y vendiendo a otro, también en el campo urbanístico, ¿verdad? No creo que les sorprenda esto. Saben ustedes lo que sucedió en Lugo con la recalificación de los terrenos de Fixós, de Bosende, de Mocamaos, y cómo eso incorporó importantes plusvalías a quienes consiguieron terrenos en esos recalificables. Este es un ejemplo muy claro de cómo se favorece la especulación también en materia de suelo industrial. Es evidente, por lo tanto, usted no me puede discutir. ¿Qué le va a decir entonces usted a un empresario, a un industrial, que compró una parcela a 50 y hoy, unos días después, vale 30 o 20? Que hizo una excelente inversión gracias a ustedes. Más nada, muchas gracias.